Abbronzate tutte chiazze, pelle rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Online. Estamos en Madrid, he tenido que venir a un evento de baloncesto y mirad qué maravilla. Hoy vamos a hablar un poquito de bonsai, las piracantas como están aquí puestas como setos. Esto quiere decir que se dan muy bien en Madrid, vamos a cruzar. Aunque lo famoso y lo bucólico es la primavera, la verdad es que el otoño tiene un encanto especial. Mirad los plátanos grandes arriba. Siento estar grabando con la GoPro, pero mi cámara compacta sigue en el taller de la casa Sony. Mirad, ahí hay unos Prunus Pisardi. Veis que son morados, esos moraditos son Prunus Pisardi. Lo del medio ahora mismo no lo identifico. Y mirad los plátanos como están, son maravillosos. Las coloraciones otoñales son casi tan espectaculares como las primaverales. A mí ya os digo que es algo que me fascina y que me apasiona. Y por supuesto los rosales dando flores. A esta gente le da igual si es verano, primavera, otoño, invierno. Esos setos que hay ahí abajo, si no me equivoco, esos de ahí, por la forma de la caída de la rama, son Cotoneaster horizontalis. Y allí hay puntitos amarillos y no sé si son piracantas Soleil d'Or, el sol de oro, que son las piracantas de fruto amarillo, o si son hojas secas, o sea, hojas amarillas, por el otoño del Cotoneaster horizontalis. Seguimos, estamos por la calle Méndez Álvaro, o avenida Méndez Álvaro, no sé si es avenida o calle. Camino a la estación de Atocha. Ahí hay un jardín botánico maravilloso, tropical, muy tropical, donde están las tortugas famosas. Y hoy sí, por fin voy con tiempo. ¡Qué maravilla los colores otoñales! Sí, por fin voy con tiempo para enseñaros un poco todo eso. Estimado Ministerio de Agricultura, por favor, cuando os aburráis, jugar al parchís, a la petanca, al billar, pero no saquéis leyes absurdas. ¡Hombre, ya! Bueno, vamos a cambiar la óptica de la GoPro por la maravillosa óptica de la cámara reflex. Mirad, estas son las costillas de Adán y además, fijaos que están siendo todo el tiempo pulverizados para tener el grado de humedad muy alto. ¿Veis? Hay unos pulverizadores arriba. No sé si son micro pulverizadores o son nebulizadores, pero están funcionando intermitentemente. Mirad qué maravilla. Estas son las costillas de Adán. Yo no entiendo mucho de plantas, yo soy más de árboles, pero algunas sí las reconozco. Esta no me acuerdo cuál es, pero la conozco. No me acuerdo el nombre. Estas, si no me equivoco, son alocasias. Estas las tengo yo en el estanque. Se ponen enormes. Como veis, pueden estar tanto en el estanque como directamente en suelo. Estas están en tierra, no están en el estanque de las tortugas ni nada. Esto es todo tropical, esto es todo precioso. Mirad. Aparte es importante... Mira, una cosa... Perdón que me autointerrumpa. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando fui a República Dominicana era... Un saludo a todos los dominicanos y todas las dominicanas. Era los potos. Nosotros los potos lo conocemos como planta de interior. Yo tuve uno en la cocina y ahora los tengo colgando sobre el estanque. Y me llamó mucho la atención que a medida que iban ascendiendo
en las palmeras, porque se iban agarrando las palmeras con las raíces que tienen, las hojas iban siendo más grandes. Uy, perdón por el contraluz. O sea, las hojas aquí empezaban pequeñas, que aquí ya están grandes, ¿no? Empezaban pequeñas y a medida que iban subiendo, las hojas se iban haciendo más grandes y más grandes y más grandes. ¿Veis? Son unas hojas enormes. Vamos, las hojas de aquí pueden tener 50 centímetros, las de allí tenían un metro fácil. Era una locura. Mirad otra cosa súper curiosa. No sé si reconocéis esta planta, pero este es el típico tronco de Brasil que nos venden también en cualquier centro comercial. No hace falta ni que sea un garden center. Y aquí, pues fijaos, están... Yo tuve uno en casa que medía como 1,80 m así, porque era como yo de alto, y da una floración espectacular, pero es que aparte te perfuma la casa entera, pero a un punto ya que marea. Y mirad, ese es otro tronco de Brasil, y ese puede medir, no lo sé, 5 metros. Es una locura. Mirad el brillo que tienen las hojas de esta alocasia. Cualquiera juraría que las han barnizado, pero vamos, la verdad es que están mojadas por el los pulverizadores. A ver si los cojo funcionando para que los veáis. Mirad estas plantas. Por eso estas plantas las llaman plantas de interior. Fijaos que estas plantas viven a la sombra de plantas más grandes, pero aún así siempre se les filtran rayos de sol, les entra muchísima claridad y es pues su hábitat. Lo mismo que decimos en bonsai, que el arce palmatum es un árbol secundario porque vive a la sombra de árboles más grandes, siempre le entra el sol calado de alguna forma y le entra el sol filtrado. Mirad, esto es una cosa que os he querido enseñar siempre que vengo aquí, pero siempre voy con prisas, hoy menos. Esta es la típica planta de interior, no sé cómo se llama. Ya digo que no soy muy de planta, pero esta la hemos tenido todo el mundo. Es una macetita chica, lo venden como planta de interior y vive muchísimos años. Siento no saberme más nombres de estas plantas, de verdad. Pero es que ya os digo, los míos son los arbolitos y en eso sí me defiendo mejor. Seguro que vosotros las conocéis, ir poniéndolo en los comentarios y así nos ayudamos todos. Esto sin duda es una cheflera. Las chefleras, hay bonsai de chefleras muy espectaculares. Aparte, en chefleras se utiliza mucho el estilo Banyan también, porque echa raíces columnares y es muy espectacular hacer bonsai de chefleras. Son muy agradecidas para bonsai. Si alguien tiene y quiere, puede hacerlo sin problemas. Aquí creo que han intentado desarrollar, igual que yo, sin éxito, esta tilancia que han colgado de estas cañas de bambú, que es lo que llaman musgo americano, que son, si veis estas películas de estadounidenses del sur de Estados Unidos, donde se ven esos árboles con ese musgo que cuelga todas las ramas, son estas tilancias. Este tipo de tilancia, que es muy finita, yo la he tenido, pero es muy difícil de desarrollar, no sé qué necesitan, porque yo la he tenido a la sombra de árboles muy grandes y con mucha humedad y no se dio bien, y aquí tampoco se ha dado bien, y esta gente tiene los microespersores estos, los nebulizadores. Esto es un Ficus benjamina. Este lo conocéis todos. Este le han trenzado el tronco. Se acabará fusionando, o sea que eso no tiene ninguna importancia. Me preguntáis muchísimo de Latinoamérica si el Ficus benjamina sirve para bonsai. Sí, hay unos bonsai de Ficus benjamina increíbles, espectaculares, pero son más delicados que el Ficus retusa, que el Ficus microcarpa en todos los aspectos. No es conveniente defoliarlo porque seca en ramificación. A la hora de trabajarlo hay que tener más cuidado porque la madera es más quebradiza, son más sensibles al trasplante, más sensibles a las insolaciones, aunque en sitios con humedad alta se pueden dar todo el año perfectamente con una insolación fuerte. Pero si queréis hacer bonsai y disfrutar de bonsai, yo os recomiendo siempre que utilicéis plantas que vayan muy a favor de vuestro clima, y a no ser que viváis en una zona pseudotropical de Latinoamérica, el benjamina no se va a dar muy bien. En España hay benjaminas plantados por... Vamos, de hecho, debajo de mi casa, en el jardín, al lado del chino, hay un Ficus benjamina árbol increíble y siempre está lleno de frutos. O sea que se dan bien, pero es mejor el microcarpa, el retusa o el tiger bark. Os va a complicar menos la vida. Aquí hay... No, me creí que eso era un ficus, pero no. No es un ficus, otro tronco de Brasil gigante. ¿Veis? Se ponen enormes. Mirad la hoja de la alocasia. Creo que no se entiende el tamaño que tiene. Mirad el tamaño de la hoja de esta alocasia. Una locura. La gran pregunta de si los peces pueden vivir con las tortugas y viceversa. Pues creo que se responde solo.